quiero decirles que esta asamblea que celebramos con ustedes hoy, con el comisionado Castillo, no es una más. Por muchas razones, todos saben que nos levantamos en armas, porque el gobierno olvidó al pueblo que debía gobernar y servir. Vimos pueblos completos en toda la Tierra Caliente y en otros municipios clamar justicia, pidiéndole al gobierno que cumpliera su trabajo. Pasaron décadas para que las dependencias del gobierno voltearan a ver cientos de comunidades olvidadas. Hasta que el gobierno nos garantice el pleno derecho y acabe la impunidad y el encubrimiento. No es justo que frente a tantos miles de muertos no haya culpables. No es correcto que el duopolio televisivo y muchos medios de comunicación escrita y hablada se vuelvan tapaderas de malos gobiernos y de mentiras, como lo hicieron en los 4 sexenios pasados y lo están haciendo ahora. Cuando este estado de cosas cambie y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme, nosotros. Porque no vamos a privilegiar la violencia, no vamos a secuestrar, no vamos a violar, no vamos a descuartizar, no vamos a extorsionar a nadie, pero sí nos vamos a defender.